Bueno, nos invita a transportarnos un poco en el tiempo, por lo menos en nuestro tiempo. Este disco, como ya se han escuchado las canciones que han salido antes y ahora en el completo, habla del amor y del amor como nosotros lo descubrimos, ¿no? Cuando salíamos de fiesta o en el parque o lo que fuera, y de cómo lo conocimos a través de canciones que escuchábamos en ese momento, ¿no? Entonces, nosotros la intención de este disco es llevarnos a ese momento, a cuando conoces al amor, a cuando lo pierdes, a las diferentes formas, ¿no?, de amar, y eso es lo que buscamos, a ver si lo conseguimos. Mira, te resumo el argumento de Y si no soy yo. Es una canción que habla de la vulnerabilidad que tenemos muchas veces de cara al amor, ¿no? Porque el amor es algo que depende también casi siempre, ¿no?, de dos personas. Y puede ser que no sea correspondido, puede ser que tú decidas dar todo y que sin embargo no lo recibas. Y en ese momento te conviertes totalmente vulnerable, porque estás en las manos de otra persona. Sobre todo habla también de la vulnerabilidad a veces de la figura masculina, ¿no? Del miedo que hemos tenido por ser el machitos de expresar nuestros sentimientos y de tener miedo a contarle a un amigo: oye, mira, que he conocido a esta persona y quizás no me haga caso, ¿no? Por el hecho de quedar mal, quizás por nuestro ego o por lo que sea, ¿no? Y bueno, es interesante cómo me dio por escribir esa canción, porque cómo el amor nos puede fortalecer mucho, pero también nos puede convertir en títeres y ser vulnerables totalmente. Estilo como tal musical, yo creo que es difícil de encasillarlo, pero siempre, ¿no? A lo largo de nuestra carrera creo que ha sido bastante difícil de encasillarnos y nosotros nunca nos hemos definido como un grupo pop ni un grupo indie. Entonces creo que este álbum sigue un poco esa línea, sí que tiene un concepto global, pero no un concepto de estilo musical, ¿no? Hemos hecho Si lo lo pusiera que... en una estantería del Corte Inglés, Sí. ¿en Yo ahora cuál mismo, yo sería? creo que ahora mismo este último Pop disco rock es pop español. rock español. Sí. Sí, porque hay Sí. algo más de guitarra eléctrica, quizá es el disco que más guitarra eléctrica tiene. Yo creo Sí. que sí, hay Yo creo que ya nos podemos etiquetar. Somos menos... pop rock español. ¿Sí? Pues no. No, porque luego pones la pared. Y te metes la pared no es pop rock o rock español. Y no es pop tampoco. Y no es Pero yo flamenco tampoco. sí es, creo que el estilo que más envuelve esto es Quizás este rock. disco sea un poco más Sí. así. Pero también porque es eso, porque al querer ir un poco a los 90 y a la música que escuchábamos, Fíjate, creo que era si un no poco tenemos eso. etiquetas, que ni nosotros mismos nos ponemos de acuerdo en qué etiqueta nos pondríamos. Eso te lo va a decir. Pues es verdad, ¿eh? Es verdad. Hay veces que se da, pues sí. Creo que es algo que va en mi manera de componer. Pues fíjate, hay una canción que es sola, que tiene mucho tiempo, no es de este último disco, que habla de los malos tratos. Porque me la pidieron para que hiciera esa canción, para un evento que iba a haber, y entonces empecé a pensar y esa canción habla de eso. Y sin embargo, la canción te incita a bailar, ¿no? Que es como una contradicción, ¿no? Un tema, fíjate, ¿no? La lacra y lo que conlleva ese tema. Y sin embargo, la canción, Rítmicamente. la gente baila, ¿no? Bueno, creo que es algo que va en mi manera de componer, de quizás de ver la vida, ¿no? No lo sé, no lo sé, ¿no? Y lo plasmo así en las canciones. Pero no es algo buscado, es que sale natural. Muchas, Empieza a siempre salir cada vez algo, crecer sí. más, salas más grandes, conseguir estar en la parte más arriba de los festivales. Ir al Benidorm Fest. Ir al Benidorm Fest. ¿Y qué más? Es el reto más cercano. Ser telonero de... Y bueno, muchas Siempre, siempre hay retos, hay evidentemente, pero retos, bueno, hay retos. no nos marcamos un reto ahí, como decir.
eso no lo marcamos, ¿eh? O sea, es un poco progresivo. Sí, nosotros queremos seguir creciendo, seguir que nos escuche más gente, y me imagino que haciendo todo eso y consiguiendo todo eso, pues podremos acceder a metas más altas. Pero sobre todo, pues eso, llevarnos un buen rato y pasarlo bien, que es lo que siempre hacemos. La verdad que está yendo muy bien, ¿no? Mismamente ayer tuvimos la presentación ante nuestros fans que habían comprado el disco y medios y bueno, gente de la compañía y de nuestra agencia y bueno, amigos. El feedback que estamos recibiendo creo que es muy bueno y la verdad que ahora los medios nos estáis respaldando un poquito más y nos estáis haciendo caso en el nuevo disco y bueno, ojalá todo esto sirva para que lo que nosotros pensamos que ha sido lo que es un gran trabajo, pues que llegue al oído de todo el mundo, de la máxima gente posible y que le dé una oportunidad al menos, ¿no? Y bueno, y con ganas de que empiece la gira, que empieza en marzo, empezamos con las salas allí, bueno, pues si la gente quiere venir a saber lo que es Quiere Rollo en directo, pues las ciudades que vamos a ir inicialmente es Córdoba, Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Bilbao, y Almería. Entonces, bueno, pues si alguien quiere venir a disfrutar de uno de nuestros shows, estamos montando algo muy chulo, pues pueden acceder a nuestra página web o en Instagram. Bienvenidos serán y se lo pasarán a lo grande.